buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal y hoy os voy a dejar una partida en el mapa del consulado donde, bueno, probamos y jugamos con la nueva Reflex, que la verdad es que, bueno, una cosa que no se habrá dado cuenta mucha gente, muchos de vosotros que ya estáis jugando la nueva operación, no os habréis dado cuenta, pero la Reflex la han cambiado un poquito, sobre todo el campo visual de la mira, ¿vale? Antes, bueno, vais a ver a lo que me refiero, luego enseño imágenes y demás, y yo creo que lo dejo bastante claro. Así que nada, amigos, disfrutar del vídeo, ya sabes que un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Sorteo, abajo en la descripción, que estoy sorteando un Gear Pass del año 5, ¿vale? Bueno, para todo el mundo, totalmente gratis. Ve abajo en la descripción y participa en 5 segundos. Así que nada, amigo, muchas gracias por verme un día más, un placer. Y nos vemos en el próximo vídeo, disfruta, vale. Adiós. Tipo, haciendo spam pick. Hey. No sé dónde, pero vamos. Están arriba, ¿no? Están abajo. Arriba, ¿no? Sí, ok. Están reforzados. Vale, si la amiga pues ya está para abajo. Vale, pues estamos con Zero en la nueva temporada Shadow Legacy. Gente, contadme en los comentarios. Bueno, contadnos en los comentarios cómo se ha ido la temporada. Se ha empezado bien para vosotros. Ha sido un mojón, muchos bugs. La mejor temporada hasta la fecha, bla, bla, bla. Hay mucha gente que le ha pasado lo típico, que tiene un mega, dos megas de internet y eran como 18 horas de actualización. Ya, pero eso es más... Vaya locura, tío. Es más culpa de la gente. Ya. Pero que me acuerdo yo cuando tenía un mega, vamos, y estaba igual. Sí. Y dejaba los juegos por la noche instalándose, tú. ¿Qué fue ese? No sé, yo me he cargado al bandit aquí que ha saltado como un mono para el avión. Voy a entrar a la ejecutiva, más seguro. Son ahí. ¿Sí? Sí. Vale, pues entro y planto. O lo matamos, ¿melo? Se ha ido, ¿vale? Okay, ¿Londres, maybe? Pero vamos, eso. Vale, tenemos cámara ahí buena. Nice. Y aparte, fíjate, a la gente que tiene así poca internet, claro, si no la avisan, tipo, le pilla de, ¿sabes? Entonces no, es como que no, claro, ¿sabes? Tío. Yo creo que por eso a la gente le ha molestado tanto, tío, que no avisaran, ¿sabes? Porque igual, yo qué sé, igual hay gente, que puede ser, ¿eh? Que se va a lo mejor a casa de un amigo, claro, el día de actualización, que le vaya mucho más rápido, claro, o para, ¿sabes? Hostia, ¿has visto lo que le han dicho, lo que le pasó al alfa sniper con el COD? Lo invitaron para probar el nuevo code y de tiempo para probarlo era 2 horas y media. ¿Qué pasa? Sí. Que él una semana antes, porque él tiene un internet de mierda en su casa, una semana antes preguntó que cuándo iba a ser eso, que cuándo iba a ser esa apertura. ¿Qué pasa? Que no lo sabían ni ellos. Entonces se lo dijeron ese día mismo y claro, no le dio tiempo a ir a la casa del amigo para probarlo, para grabarlo, ¿sabes? Entonces F, todo lo que please. Ya, la casualidad. Alfa, el coche que tiene, ¿no? Es lo que tiene vivir en una montaña en Madrid, bro. ¿Qué internet vas a tener allá? Y no llega la fibra, bro. ¿Pero el que vive en Madrid o en Andorra? No, vive en Madrid, en la montaña. Sí, vive en Madrid. Claro. Es verdad. Pues una putada muy grande, ¿eh? Claro, tío. Bueno, a ver, si yo fuera alfa, me compraría un satélite, ¿vale? No, en serio, es una putada, bro, ¿sabes? Sí, es una putada. Porque, sí, tío, sí, todos los gameplays exclusivos tú lo sabes. Fíjate, nos pasa eso a nosotros, F, ¿sabes? Tipo, ya, tío. Sería, y sin meter miedo ni nada, ¿vale? Pero sería como de RSLK, ¿vale? Que subió como las informaciones 3-4 días más tarde. Pero porque él hacía el tema de los guiones, ¿vale? No por nada, pero bueno, es el chiste ahí para la gente que... No, yo tengo que decir una cosa. Yo no conocía a ese chaval y cuando lo empecé a ver, el tema de las guías, los vídeos, que los hacía de puta madre, ¿eh? Sí, me gustaba mucho de RSLK. Era... Y además lo estuve diciendo y tal. El tema de las miniaturas muy limpias. Toma, en la boca. Toma, Funky, para el siguiente. Para que vuelva. De SLK a mí me molaba mucho el contenido que hacía. Era así muy limpio, tenía buena voz para el tema de los guiones. Pasa que eso yo se decía, digo que sí, digo, tienes muy buena voz y haces muy bien todo el tema de los guiones. Pero es que por desgracia R6 no funciona así en ese sentido. O sea, la gente quiere información, la quiere ya. O sea, sale, pues la quiere para antes de que salga, ¿sabes? Claro. Pero vamos, me llevo muy bien con él, ¿vale? Llevo bastante bien con él. Voy a rebotar, güey. Ok. Pero eso, que quería saber si Alfa vivía en Andorra o por eso, porque digas, si la gente conocida en Andorra que tiene buen internet, ¿sabes? Claro, que no.
Lo tiene a verillas el pavo, se ha ido para abajo. Aguantar un poquito por aquí. Vale. Está en conecto, ¿no? ¿Uno? Ah, no, está de nada, creo. No lo sé. ¿Has droneado tú esta bomba? La bomba de ejecutiva. Sí, pero no tengo mucho, Vale, está el nuestro ya en piano, ¿vale? O sea, en piano, en Londres, prácticamente. Sí, te va a entrar. Vale, meto la otra bomba. Vale. Doy info, ¿vale? Ah, tengo yo el... Marto. Nice. Fíjate, no me había fijado, pero el tema de la... Bueno, sí nos habíamos fijado. El tema de cuando matas a alguien, arriba a la derecha se ve ahora como más grande, ¿sabes? Eso sí está bien, tío. También es cierto que hay veces, y no sé si esto es de esta temporada o es justo la anterior, que no suena, o sea, no sale la Fizz, ¿sabes? No sé. Como que matas a alguien y a lo mejor no pone 5-4 o 5-3, ¿sabes? Me parece eso. Podría ser, yo creo que es la anterior. Es que no sé, no estoy seguro, vaya. A lo mejor era por el tema de los baneos, que no se veía la Fizz, ¿puede ser? No sé. Puede ser, sí, que esté como un poco con delay. Eso puede pasaba ser, puede la, ser. La semana, en la anterior, sí. Te digo, este personaje es muy, muy... Me mola mucho, ¿eh? Sí. Y eso que ya tengo vídeo con él y tal, ¿vale? Hablando de que está pronto, que es un personaje super, pero hostia, es que lo, cada vez que lo cojo, tío... A ver, yo qué sé, es un support realmente, ¿sabes? Y lo han sacado, una cosa que me sorprendió cuando lo vi ayer, es que lo han sacado con 4 cámaras. ¿Con 4? Y nos dijeron, tú lo sabes, nos dijeron que van a sacarlo con 3. Nada, no creo que tarde mucho en nefearlo. Yo creo que sí, de verdad. Además, vamos, Pablo estaba ahí testigo que dije, digo, he visto que Cero tiene 4, digo, pero me parece que está demasiado roto, digo, me parece excesivo, dice, va a salir así de vista al público y tal. Y dice, no, dice, eso lo sabemos tal y cual, pero va a salir con 3. Ha salido con 4, pero yo sigo pensando que dentro de unos meses, porque el personaje, a ver, no es que esté roto, pero sí que está muy tocho para su rol, que es ser un support, ¿sabes? Yo creo que con 3 sería muy bien, por ejemplo. Sí, es que con 4 es que no tienes ni que pensar si vas a poner bien las cámaras. Efectivamente, igual. Claro, puedes perder un par de ellas para eso, vaya. Eso es. Vamos, y el tema de que lo nerfeen de aquí a un mes y medio, 2 meses. Sí. O sea, no creo que sea literalmente una semana. Ya. Va a ser de aquí a unas. Sí, a un par de meses. Siempre suele hacer lo mismo. De manera fea así de personaje nuevo. What? ¿Y dónde está el mofi? Puta la. Venga. Hay rappel, venga. Vale, arriba. En amarillas abajo no hay nadie. Hay uno en piano, que es el Vigil, creo. Amarillas abajo nadie, ¿no? ¿Y amarillas en general? Te digo, voy. nadie. Puedes entrar, de hecho. Pero ojo abajo que está el pulche. El Vigil, perdón, en piano. No, Vigil está arriba. ¿Sí? Sí. Bueno, pues creo. Madre mía, un puto agujerito. Vigil en baño. Vigil paso. Ok. Un puto agujero de mierda. Eso es por Vigil ahora. Fuck, sobre mí. Susto, me ha pegado, tío. Lleva. Muerto. Esto es bomba. Bueno, en B. Eso es B o A. Escritorio, detrás de escritorio. Tienes que apoyarle, ¿eh? Ya, bro, pero es que tengo un pavo por atrás. No sé si lo tengo en Londres o... Vale, todas las cámaras, tío. Ah, que tengo... cargas con la puta... What the fuck? No sé dónde está el pavo este, tío. ¿Dónde está el Anok? Lo tienes en pilar, en... espiral. ¿Al Bandit? No, al Anok. Bandit sí, en Londres, ¿vale? Solo queda un atacante. Londres, escritorio. Londres, ¿vale? ¡No! Estaba a la izquierda, tío. No sabía, ¿vale? No había info. Ya. ¡Fuck! NTNT, así buena. Estaba a la izquierda, bro. Mira, daba de refilón, tío. Joder. Soy el hombre, ayudas.
Me muteo un segundo, ¿vale? Que quiero comentar una cosa. Sí, comenta. Chavales, ¿qué os parece la nueva mira Reflex? Sinceramente, bueno, para la gente que no se haya dado cuenta, si estoy jugando con la mira Reflex, es porque la han cambiado, ¿vale? La han cambiado, no al completo, pero sí que es cierto que ha tenido como un cambio. La verdad es que, como bien estuve comentando, cuando salió esta operación y cuando la estuve probando, es una operación que me gusta tanto porque, sinceramente, han tocado todo, han cambiado todo. Y en este caso, a la mirilla Reflex ya no tiene el triángulo ese tan grande que tiene. Y a lo mejor ahora a muchos de vosotros os convence muchísimo más, porque ahora es como una mira mucho más limpia. Si a mí no me convencía la mirilla Reflex es porque realmente es una mira que el triángulo, sé que es cierto que ya lo bajaron, ¿vale? Porque cuando salió este juego, cuando salió Rainbow Six, y el triángulo de la Reflex era súper grande, lo disminuyeron un poquito, lo cambiaron un poco, lo pusieron más pequeño. En este caso lo han puesto aún más pequeño. Quiero decir, aquí no trae la diferencia. Ahora mismo estará saliendo una captura de pantalla de cómo era la mirilla Reflex, ¿vale? Después de esta, bueno, antes de esta temporada, y cómo está ahora, para que veáis la diferencia, si aquí no la podéis distinguir realmente, ¿no? Dejadme en los comentarios cómo os gusta más esta Reflex, como antes o como ahora. Tipo, comentarme antes o ahora, si os gusta esta Reflex. Depende, la verdad es que tengo bastante ganas que me preguntáis, y estaré dando corazones a todo el mundo que esté poniendo antes, que es lógicamente que le gustase antes la mirilla Reflex, ahora que le guste más la mirilla Reflex de ahora, ¿no? Me muteo ya y vamos allá. Este que tiene aquí ni te da. Perfecto, ya estoy. Perdón. Tenía que comentar una cosa. Sí. Tremenda melusota ha puesto aquí la amiga. Una cosa, no me lo te la ha puesto, sí. O sea, entre que el alcance no va a llegar a nadie, y entre que está ahí en todo lo alto no va a llegar tampoco a nadie. Vale, pues no pueden entrar para baraje, a no ser que tengan Cali y tal. Es cierto. ¿Y al piano? ¿Oas? No. En tejado. Okay. Me la ha gastado dos golpes, pues. Nada, no puede entrar al principio, coraje. Vale, nice. ¿Guardas? Tengo defensor. ¿Qué personaje eres? Sí, por favor. Vale. Ivana, yo rook. Okay. Rook, stop. Conector y arriba amarilla. Y diffuses with lesson, ¿ok? ¿Lo tienes el sistema? Tengo uno ejecutivo, melo. En amarilla. Vale, en amarilla, roof, ¿vale? De hecho, dos en amarilla arriba, ¿eh? No, tengo uno rapleándome ejecutiva y el otro amarilla. Entra. Vale, contigo, melo. No, por eso te digo, uno ejecutiva y el otro en amarilla. Es on the roof, last game. Okay. Vale, sí, pero los dos están en amarilla. En tejado. Ah, dale. Voy a poner eso aquí. Tienes tú ahí el sedas, ¿verdad? No, lo tienes tú ahí en amarilla, Melón. En tus pies, de hecho. Vale, está aquí debajo del cadáver. Si es que tienes camuflaje aquí de... No se entera, tío. No, mira, tío. Hombre, qué guapo, ¿verdad? No me acordaba, tú. Te da el pinguito aquí. Es verdad, sí. Hostia, es verdad. Los defensores nunca lo habían... Joder, yo qué sé, tío. ¿Londres, ha dicho? Londres. Top Spyro. Lo mato, bro. Te van a... ¡Buena! ¡Nice! Voy a matar a alguien, tú. buena, señor. Nice. Es verdad que los defensores ahora pueden spotear, bro. Sí, los atacantes también. Parece que no te acuerdas. No, los atacantes sí que me acuerdo 100%, pero los defensores no me acordaba, tío. Ah. Nunca lo usa. Consul. Ah, para allá. Consul. Vale, lo que iba diciendo, que ahora ha salido muy favorecido el tema de Bandit Mutecaid con respecto a paredes así para abrir, ¿sabes? Sí. Ya no... Fíjate, no me gustó mucho eso, ¿sabes? Que me gusta a mí que el tema de tener que estar pendiente a si van a abrir y no, ¿sabes? Aquí, claro. Por ejemplo, pongo la batería, que tiene un Thatcher, poquito de batería, puedo poner, ¿sabes? Ya ves tú. Claro. Problemas a mí, ¿sabes? Muy bien, hombre, muy bien. Oye, y lo que iba diciendo, que a la gente...
así en general, creo que le está yendo bien en el inicio de partida, o sea, el inicio de temporada. Sí que es cierto que hay algún que otro error, ¿vale? Este de que a lo mejor... El de consola es muy XD, ¿eh? Pero es que no solo en consola 2, está pasando muchos mapas. No, no, en consola, ¿sabes? En consola digo, en consola. Ah, tipo, en consola. Cuando pulsas el start, ¿sabes? Tú lo sabrás. Ah, se te abre cierto. El chat. Es verdad. De hecho, lo he visto muy... Me han pasado hoy. Dice, caramelo, ¿cómo puedo quitar el chat? Pasa siempre. Si pulsas el start, te sale el chat del juego en play y se te crashea el juego al estándar. Sí. Pues fíjate, eso es porque lo tienen implementado ya, ¿eh? Eso no es un atajo, eso es... Vamos, un bug. No, pero me refiero, eso es porque ya lo tienen implementado. Ya, el ya, tema ya. De que se puede escribir en el juego, ¿sabes? Sí, sí, sí. Opa, lo que faltaba ya, ¿sabes? Puedes escribir a los demás en... Normalmente en play sí, se puede escribir, tipo, en play no tiene... En play lo que no tiene es el chat de voz. Al revés, ¿eh? Claro. Ah, cierto. No, sí, cierto. Me he rayado. Cierto. Tiene chat de voz y no tiene chat de hecho. Lo que faltaba ya con el tema del chat escrito, de texto, es que hay gente que literalmente que se va, te manda un MD, o sea, por play, ¿sabes? Imagínate sí. Si lo tienen ahí claro. Más a mano, ¿sabes? Pero sí, yo creo que eso puede ser bueno, ¿sabes? Sí. Lo malo que vas a tener que meter un teclado sí o sí para escribir más rápido y tal. Pero bueno, que tengo a Bandy. Vale, van dos para amarilla. Una haciendo rápida. Fuera amarilla, digo. Uno se va para arriba, tejado. Hombre, mira, tío. Otro en amarilla, fuera de amarilla, justo. Hace rappel. Está campeando la puerta. Bueno, me quería tirar un C4 contra la boca, tío. Ah, no, que está campeando, que está campeando. ¡Dios! Será detectado si permanece en esta zona. Te pierdes amarilla, tío. Vaya tela, tío. No me esperaba que estuviese ahí el pavo, tío. Me cago en Santi, tapado, tío, que también dos cojones. Bueno, que la me lo aguanta. Buah, yo me quedé detrás de algún mamelo. No, pues sí. Sí, ¿no? Ahí, toma. Ahora como la bomba, es que es la polla. Sí, un puto aquí mazaroque. Pasa que no ha salido como se decía, ¿eh? No. ¿No era más macista? Mira. Ah, cierto. La puta cámara, tío. Cuidado, granada, creo. Two visa. Efectivamente. Puta madre. Nah, te cura el doc. Quédate ahí, ¿eh? Los atacantes han localizado una bomba. Thank you. Pushing up spiral, Ivana. Y que es el Derby. Qué pena. Activo el fuego. Iba ahí con bombeito, Pablo. Two spiral. Lo ya se ha dejado en la ventana, más dos. Uno, dos, espiral, melo. Ojo. Vale. Se ha ido el pavo este, tío. Es que a uno injure, creo, el dos, creo. No ha dejado nadie injure. De hecho, no sé qué hace. Iván hay cero. Caramelo, ahora te la he cablado. Top yellow. Se ha matado uno, quedan dos. Será detectado si es en esta zona. Long desk. Ahí no hay conexión, melo. Tipo, no puede pasar. CEO. Pushing meeting behind you, bandit and one top yellow. No, long desk now. One long desk, one meet, top yellow. 15 segundos. Still long desk. Queda un top yellow. No hay segundos. Time. Zero. Rotation. Connector. 5 segundos. Planting. On the rotation. Rotation. Okay. Los atacantes colocan un sedal junto a la bomba. Destruyanlo. Behind it. No. Bolete, falle mío, tío. Gracias. Tío. Pablo, si tú hubieras sido el Sledge, a falta de 5 segundos, ¿qué hubieras hecho? A falta de 5 segundos. ¿No ha plantado? Sí, ¿no? Se ha plantado. Sí. No sé, bro. Coldearte amarilla, ¿cómo ha hecho? Sabía. No, te has escuchado tirarte. Pero a 5 segundos. Sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Me pusieras o plantas? Irme a plantar. ¿Tú te has tirado por la hatch?
Quedan 5 segundos y el pavo, cuando iba por ti, el pavo te está rusheando. El pavo te está pusheando meeting. En el momento que te está pusheando, tú te has tirado por la hatch. Y él se ha ido a la rotación a platar. Claro que te ha escuchado, Melo, si eso se escucha. Pero no estaba seguro de si le iba a dar tiempo al tema de... ¿sabes? Yo sabes que hubiese... Buah, es que sería echarle polla, pero yo me hubiese quedado ahí, tío. Tipo, y como iba a venir, quedan 5 o 6 segundos, lo hubiese hecho prefer y me lo hubiese cargado. Pero eso no sé. Y luego, por ejemplo, cuando me han marcado y tal, me han marcado de tal... Nah, pero ese spot creo que era malo, tío. Sí. Nah, pero bueno. Pero cuando han dicho planting, claro, ya me digo, pues... Nah, es parda. Más suerte, tío. No, lo peor que le he tocado, cuando estaba subiendo amarilla, es decir, cuando me he cargado la Ivana y me ha puesto el de amarilla, le he pegado, pero nada, no le va a mí. Te llegan a pushear los dos por caracol y la tenía súper controlada, tío. En el momento que estabas en meeting, ¿sabes? Te cargabas sí. Esa Ivana y el otro te iba a venir o por el mismo lado o por la puerta, bro. Uh-huh. Me reforzamos, a ver. No sé. Vale, no sé, vamos a reforzar esta, la de la típica. Ay, no tengo alambres de nuevo, tío, no pasa nada. No, tío, no quiero llegar a un 3-3 con esto, Melo. No, se da poco. No me apetece, sinceramente. Vamos aquí, aunque se rompa fácil y tal. Ya va. Aquí hay otra segunda, hay gente principal. Yellow. Ya ha entrado. Sí. ¡Sí! ¡Lucian! ¿Igual en brazo? ¿Igual en brazo en un sí, lo controlo. Ay, caracol ya, bro. No sé qué hacen los de punto. Hay gente caracol ya. Vale, amarilla y mucha gente. Baños. Ahí está, decís. Recuerda unos baños, ¿eh? Vale. The last one is on bathroom, I think. Smoke. Vale, está arriba, Melo. Se ha subido para arriba. Is on roof. ¿Dónde está metido? On roof, on roof. Arriba en la trampilla de caracol. En la vale, hatch. Vale. ¿Qué coño? La juego, ¿eh? No, te la juego, Melo. No, literalmente así entera. No me llega. Es que vaya mongolo, bro. Cállate. Será detectado si permanece en esta zona. Pablo, yo lo escucho repelear ahí, tío. Vamos a dropear esto, tío. Tiene que tirarse por esa ventana. No, se va a ir para Ofi, sí. Se va a ir. Tiene un minuto, bro. El smoke también está enterando. El Pau te va a apuntar a ti primero, Melo. Sabe que estás ahí. De hecho, mira, se está yendo justo debajo de amarilla. Ahora está en claraboya amarilla y se va. Claro, tío. Es que el tío tampoco es un normal, ¿sabes? Oh, tiene un minuto y se va a quedar un minuto ahí en el tejado, Pablo. ¿Qué te a ver, yo sé. Se puede ir por todos lados. Tiene tiempo. Ahora ya no mucho, pero... No, joder, antes tenía un minuto, bro. Estás mirando amarilla. Mírate, amarilla. ¿Es un yellow stairs? Solo faltan 15 segundos. ¡Nice, caramelo! Carrileando ronda, let's go. Sí, bueno. Se ha pegado 2 horas para ir al final. A ver, un 2-4, yo he dado ya por perdido, ¿eh? Pero, Pablete, que estoy aquí en defensa, hombre. GG, amigos. Vamos allá. Dejadme en los comentarios, como he dicho antes, chavales, dejadme en los comentarios qué os parece a Mira Reflex y si notáis diferencia y qué mira os gusta más, la de antes o la de ahora. Nos vemos. Adiós.